Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Me acompaña hoy día Gato Paint, compadre. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, oye, primero que todo, muchas gracias por estar acá. Nos conocimos a través de Franco, ¿no es cierto? Sí. Y me dijo así, oye, es que un amigo hace contenido para YouTube, le gustaría ir. Yo, ya, la raja, pero cuando vi tu contenido, tus visitas y suscriptores, puta, me caí de raja, bueno. Así que, gracias por darme visualización acá. No, gracias por la... por colarte ahí las visitas. No. No. Gracias por la invitación también. No, por supuesto. Oye, bueno, cuéntanos un poquito de tipo. ¿Cómo partiste como músico antes del boom que fue YouTube? ¿Qué sé yo? No sé, tu infancia, tu primer instrumento. Bueno, tú no eres de Santiago también. Sí, bueno, yo soy originario de Ovalle, soy de la, en general de la cuarta región. Yo tocaba guitarra desde octavo básico, no voy a decir edad porque me voy a equivocar. Y del 2011, tiene que haber sido como 2010-2011, como ese año donde como que fue la ruptura, así donde dije, creo que esto es lo mío. Y de ahí como que empecé y no paré nunca más. Y claro, la guitarra es mi instrumento principal, el primer instrumento que aprendí a tocar bien y que empecé a componer cosas. De hecho, yo no, si bien sé tocar otro instrumento, como que siempre todo parte de la guitarra, ¿sí? Casi nunca Perfecto. de otro lado. Claro. ¿Y te acuerdas cuál fue la guitarra que tomaste? Cacho un momento la historia, pero fue una guitarra que no era tuya al Sí, principio, pues. pues sí, en el principio yo partí tocando guitarra con una guitarra de una persona, de un niño, de como quinto. Yo estaba en octavo básico y este chico era como de quinto. Y este tenía una guitarra acústica guardada, digámosle, botada en la bodega del colegio. Y yo la miré y la encontré y me enamoré al tiro. Así le dije, hablé con la persona que está encargada de cuidar las cosas de la bodega del colegio. Le pregunté de quién era, me dijo el nombre y de qué curso era. Le fui a hablar, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Te molesta? ¿Tú piensas que un niño, estaba hablando con un niño de quinto así? Hoy en día sería Claro, bullying. sí, claro, sería bullying. No, pero yo así de forma súper educada le dije, oye, ¿te molesta si te saco la guitarra un rato durante los recreos así para pa guitarrear? Porque yo no tengo guitarra, ¿cachai? Así súper, súper humilde, súper piolita. Y me dijo, sí, no hay problema, ya. Y bueno, ahí empezó todo. Ahí empecé a tocar guitarra acústica, haciendo los acordes, dominando el fa, que es lo más Claro, difícil. lo fíjese. Y ahí, de ahí, después, ya, claro, con el tiempo, me acuerdo que tenía una PlayStation y la Play no la agarraba tanto. Y fue como, ya, la voy a vender. La vendí y con esas lucas me hice para comprarme como un first, como un beginner's pack, así. Starter pack, Starter son pack, claro. claro, de guitarra eléctrica, y me compré una Stratocaster, una Freeman, así súper baratilla, con un ampli que se me reventó, que cagó, y no sé dónde está la cuestión, y me quedó la pura guitarra, Claro, así, y ahí claro. partí, pues, y ahí tuve mi primera guitarra eléctrica. Chiquillos, antes de seguir con el video, recuerden que si les gusta el contenido, se pueden suscribir a mi canal para apoyarlo, darle a me gusta al video y ojalá dejar un comentario. Y recuerden también que todo lo que conversamos acá está basado en mi libro Guía de Supervivencia del Músico Emergente, que se encuentra disponible para todo el mundo a través de buscalibre.cl en su formato físico y digital. Y por cualquier duda, me pueden contactar a mi Instagram, Juan Francisco Pavese. Ahora seguimos con el video. Oye, y bueno, de octavo básico hasta cuarto medio, no sé, las primeras bandas, tocaste en el colegio, en tocata, Sí, emergente, qué sé yo. creo que haber sido, uy, es que las fechas las tengo como medio borrosas, es 2000, claro, 2010, sí, que fue durante una época donde ya había empezado a tocar con mi guitarra eléctrica, porque sí, octavo básico tiene que haber sido 2008, y el 2009 ya estaba full metido con la guitarra y estábamos como en formato de crear como bandas con amigos Claro, del mismo claro. colegio. Y bueno, unos amigos nos motivamos del mismo colegio. Saludos para el Gustavo, para el Cevita, al Sergio y al Chino, al Hernán. Y nos dijimos, oye, si nos ponemos a tocar temas, ya nos pusimos a tocar en el colegio, no en los recreos, pero sí como en los proyectos que habían como de talleres de música, ¿cachai? Claro. Y ahí motivados por los mismos profesores nos decían como ya. Nos daban hasta tiempo, así onda, ahora que recuerdo, como que, no sé, po, había una cuestión muy importante, así como los típicos como eventos de colegios así chiquitos, que es como para, no sé, para celebrar el aniversario del colegio, alguna cosa Sí, así. así como café con sed, la alianza, ese tipo de Claro, cosas como colegiales. en los temas de la alianza nosotros siempre Claro. brillamos, loco, así siempre como que es que hay un número de músicos, así de música, y te juro, así a nosotros, todo el curso, nosotros nos sentábamos atrás.
Y en todo el curso se da vuelta mirando la mujer esto, había jugo todo. Claro. ¿Tocaban curso tomas de ustedes? No, tocábamos covers. Yo me acuerdo que un cover que tocamos todos juntos fue Switch on the Mind de Guns N' Roses. ¿Y tú tocabas la primera Y guitarra? tocaba la primaria, sí, tocaba Ah, los buena, slash. weón, súper peluda. Y estamos hablando de don... En ese entonces creo que, no me acuerdo si estaba con la guitarra esa primera o ya había comprado la otra. Que después tuve otra guitarra que es una, la Memphis, con la que te comentaba yo, que es una Memphis Les Paul. Perfecto. Y todavía la tengo, esa me la llevo a Punta Arenas, no la dejé acá. Esa, no, es que esa también es mi regalona porque hay como que en esa, como que yo dejé de lado un poco la Freeman porque la otra sonaba mucho mejor. Porque tenía, la Freeman es como una muy, muy entry y la otra era ya como una mid, así como gama Sí, bueno, media, como media gama media. Y sonaba muy rica y pesadita, no, yo la ¿cachai? Memphis le puede cambiar las cápsulas, claro, dijiste que una guitarra completa, mientras Sí, funcional, sí, digamos, sí. media, Yo en un así. momento teoricé y dije, puta, a lo mejor una de esas Memphis, puta, hacen las guitarras en la misma fábrica que Epiphone, ¿cachai? Porque Claro. como que comparten muchas propiedades. Claro. Bueno, ahora capaz que sea otro tema. Y claro, esa es la guitarra con la que sigo tocando hasta ahora también y sigo jugando la Memphis, me regaló una linda guitarra. Ya la raja. Bueno, y ahí, bueno, estaban tocando covers, qué sé yo, y durante tu época de colegio, más tocada y toda esa onda, po. Sí, pues, hubo un concurso de bandas como en chiquititas de colegio y que lo organizó nuestro colegio. Y ahí fue como la primera vez que tocamos así como en un evento con mi banda, así que como compitiendo con el resto de otras bandas. Y igual fue como para nosotros fue como una terapia de shock, porque igual fue como nosotros, más encima era uno de los requisitos, era componer algo original. ¿Cachai? Onda, tú no podías participar en el evento si no componías una canción original. Tiene que ser una canción tuya. Y nosotros igual fue un desafío componer esa canción porque fue, bueno, también fue una de las primeras cosas que trabajé con más gente. Fue una de las primeras como guitarreras, así. Y fue una hueá así súper metálica, así súper como 000, ¿cachai? Como una cuestión súper simple. Y lo que siempre como que nos enfocábamos era como mantener como como el grupo y como la buena onda, la agresividad del tema, ¿cachai? Y claro, esto fue como la primera, como nuestro primer, mi primer acercamiento como algo original también. Y fue una terapia de shock porque los temas de la otra banda eran muy buenos, loco. Eran demasiado buenos. Fue como, chucha, están súper arriba y nosotros estamos como recién partiendo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cachai? Igual como ahí como llegaban los primeros nervios de antes de tocar, ¿cachai? Como chuta. Y te empezáis como a cuestionar la vida, así como chuta, lo mío no es tan bueno, no, lo de nosotros no es tan bueno, ¿cachai? Digo, a mí le he puesto más tiempo, quizás a lo mejor, y ahí te empezáis como toda la autojuzgarte de la letra, de los arreglos y toda la letra. Y uno no cachaba nada de eso, Sí, uno se como que boja. se hacía cagar lo mismo que uno hacía, porque sí nomás, porque claro, porque te tendría que comparar con este otro grupo de bandas que eran muy buenas. Claro. Bueno, es que los concursos de banda, yo no soy muy amigo de los, habiendo ido a 1000 concursos, habiendo los perdidos todos, puta, no soy muy amigo de los concursos de banda porque el criterio igual es súper subjetivo, súper amplio, weón. Si perdís, puta, se te desmotiva toda la banda, entonces no, el Sebo. costo-beneficio de un concurso, pues, si me preguntáis a mí, por lo menos lo encuentro muy sano, weón. Es que no lo es que. O sea, para nosotros que nosotros estábamos recién partiendo, que yo estaba recién integrándome a algo más como de tocar ya de forma ya como para aprender todos juntos, ¿cachai? Yo lo veía como algo, en ese entonces lo veía como algo para pucha para retroalimentarnos. Pero claro, tú lo veis ahora y yo miro, por ejemplo, no sé, las competencias de ¿qué marca de, parece que era la Pepsi, ¿no? Que hizo en un momento como una Pepsi Sí, yo me Rock, acuerdo alguna que la cuestión Pepsi así. tenía hartos concursos Sí, como de bandas de concursos de colegio y toda esa banda onda, emergente, sí. así. Y puta, todas están como basadas como en qué es lo que pueden favorecerlos como marca, ¿cachai? Entonces siempre hay un, como le digo yo, como un bias. Hay como unos términos previos que uno no sabe cuando al momento de participar que juzgan y que no tienen nada que ver con lo que hay que tocar, ¿cachai? Por ejemplo, yo nunca he visto un concurso de bandas donde un jurado privilegie la trayectoria de la banda. ¿Cachai? De repente tenía una Ah, banda claro. con harto carrete y puta jugándose la vida y una banda que se armó para la ocasión, weón, que puta fueron los compañeros de pega y le aplauden más que uno y cagaste, pues, Sí, weón. pues, listo, Sí. era. Entonces sí, pues es un criterio súper. Sí, Hay bueno. que ser cuero el chancho pasa, weón. Sí. Y bueno, y después de ese primer encuentro con ya como un ambiente más como de bandas y cosas así, después la banda de nosotros como que se desarmó
Y yo seguí, pues. Yo seguí tocando guitarra y no paré. Hasta ahora. Hasta hoy. No, hoy día paro acá. Oye, y saliendo del colegio, bueno, entraste a estudiar música. Sí. ¿Composición, perdón, era? No, entré a estudiar, parece que se llama música y producción. Ya, perfecto. Pero no, no interpreta. No, No no interpreta. intérprete, Ah, ya, no, en perfecto. música y producción en la UNIAC. Entré a estudiar y en el bachiller no me tincó mucho la U en sí, no me gustó mucho y me fui, po. Me fui de la. Y bueno, Yo. seguí tocando guitarra y todo el Sí, tema, po, sí. todo esto mientras seguía tocando guitarra, po. Pero Y tocando solo como en banda igual. solo y cada una vez al año así se juntaba un grupito así como a tocar Ah, porque éramos de todos, éramos de diferentes regiones. ya, Yo estaba acá en perfecto. Santiago estudiando en la UNIAC en ese entonces y tenía un amigo que era baterista y que, pero sabes qué tarde a morir, nunca nos juntábamos. Era Ya, una cuestión así como muy como para la ocasión. claro. Y después de eso, yo creo que habrá sido, claro, 2013, se acabó esta cuestión. Me fui de la U y el 2014 me acuerdo de haber viajado de vuelta a Santiago para pa tocar en estos eventos que se había hecho como una vez al año, que eran como eventos Claro. de comunidades de que les gustaban esto, los series animadas y cosas así. Sí, perfecto. Y después ya no pasó más, así después ya 2014 ya me fui de vuelta para Coquimbo. Ahí estaba como experimentando por primera vez, así como hacer una canción solo. Claro, Onda, claro. el 2012 lo recuerdo como un año donde compuse como mis primeros riffs, así como compuse como mi primera idea. Suenan como el hoyo, pero te juro que igual tienen como un espacio con el corazón, así, porque igual son tus primeras No, como. pero el primer paso, es Sí, lógico que vos. no esté al nivel técnico que tenía ahora. Sí, pues son las primeras, no es tan diferente. son como las primeras interpretaciones de qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno siente a nivel musical, porque Claro, cuál es claro. como para dónde quería apuntar. Y el 2014 lo recuerdo como un año donde ya como que empezaron a salir como los temas más ya más formados, porque claro, ahí Claro. empecé a darle duro con la composición de voz y cosas así. Claro, Ahí no, claro. y ahí ya no paré, ya. Ahí Claro. ya fue todo hasta el día de hoy, así sí, Claro. como Y por seis siempre más. enfocado más tu carrera como en YouTube, más que en tocar en vivo, más que armar bandas, siempre fue como Sí, el contenido en YouTube. siempre fue a YouTube porque, número uno, siempre me costaba como encajar como en banda. Siempre como que fue difícil para mí encajar en banda. Sí, creo que conversamos antes, tener una banda es súper peludo y mantenerla es súper peludo. Es muy, muy difícil y yo lo vi desde afuera, po. Lo vi el 2017. En paralelo a Gatopain, formé parte de una banda que se llama Almost Wasted, que fue una banda como emergente que la agarró Audio Music en su momento, que la tenía, que estaba creciendo y que yo creo que no estaba yendo bien porque tocábamos bien y sonábamos bien. Entonces era como algo que igual dentro de la experiencia que yo por lo menos de alguna forma pude aportar a la banda, uno de como de las grandes como cosas que yo les decía a los chicos era, chicos, tratemos de hacer weas más comerciales. Tratemos de separarnos un poco como del montón de la gente que dice que de hacer como mucho metal y de repente haría un poco más de pop, ¿cachai? Y obviamente eso viene como de la influencia de las bandas que me gustan a mí, ¿cachai? Claro, lo Bandas conversamos como, por antes, Simón. ejemplo, Nickelback, Sí, ¿cachai? bueno, Judas Priest, una banda como odiada dentro del rock, odiada pero dentro, yo no, yo la encuentro que, amo. mira, no conozco mucho su trabajo, pero sí me hace mucho sentido lo que tú decís, que son como una. Puto, no pones que son unas máquinas de hacer hits, ¿cachai? Con Sí. una estructura ordenadita, con los Son pegotes, máquinas. Es riff pesado. que de hecho yo, a ver. Como para no darle tanto amor a Nickelback, ¿eh? Voy a decir que Nickelback yo creo que es como una banda para estudio. Onda, es que Claro. no de estudio de que así como una banda que toca en un estudio, sino que es una banda para que uno como músico la estudie, Claro. ¿cachai? Que tú estudies la banda y te des cuenta por qué mierda, ¿cachai? Les va tan bien, por qué es que tienen tanto éxito, por qué es que todo lo que ellos hacen les suena bien, o por qué todo lo que, por donde toquen, lo que hagan. Por último, tiene como un enganche con algún tipo de nicho, ¿cachai? Claro. Y esa cuestión yo la encuentro que es como re importante uno, especialmente cuando está buscando como dónde encajar, ¿cachai? Porque uno parte así, pues uno no sabe dónde mierda cómo caer y estáis como en el abismo, ¿cachai? Claro. Y si lo ve, y si eres y si eres una persona competitiva, ¿cachai? Pucha, tenía un montón de bandas que suenan igual o mejor que tú, ¿cachai? ¿Dónde podéis caer? Entonces, Claro, y también te claro. ayuda un poco de cierta forma como a enderezar un poco la mirada porque mantener como la vara clara de que a dónde quería apuntar, creo que es una de las cosas como bien importante al momento como de partir en Claro, un claro. proyecto. Bueno, lo que conversamos antes es que en el fondo hoy en día el rock es como un nicho. Sí, po. El rock está como así, como ya no es lo masivo. Entonces,
Claro. Es súper coherente pensar a quién quería apuntar y probablemente, no sé, pues, en mi caso con Domo, probablemente deberíamos apuntar, no sé, por los nostálgicos de Deftones, de Incubus, pero Claro. tener claro eso en vez de tocar por tocar y hacer una tocada donde ando amigos, pues, bueno, ¿no? Claro, Trabajar no. porque sí, en el fondo. Sí, bueno. Sí, o sea, mantener como claro tu público objetivo te va a ayudar harto en a crecer como músico, Claro. ¿cachai? Y bueno, YouTube y Internet hay que considerarlo como una herramienta muy potente, Sí. demasiado fuerte. De hecho, eso te iba a decir porque, bueno, muchos músicos que yo conozco hacen sus canciones en su casa, qué sé yo, y suena Spotify. Tú siempre como que le metiste más ganas a YouTube, pero eso fue como consciente o fue como Es sin que querer. yo siempre como de chico miraba YouTube y decía como, ay, yo quiero ser, no sé, pues, yo miro, por ejemplo, no sé, pues miro a Hola Soy Germán, ¿cachai? Y Ya. en esos años, 2012, está en plena media, entonces como que lo miráis como alguien que lo logró con una fórmula que es muy única de él, que a lo mejor pudo haber copiado y agarrado cosas de otro artista gringo, ¿cachai? De habla inglés, ¿cachai? Pero que logró adaptar a un público latinoamericano, pues Claro, si claro. Germán está como súper erradicado en México y en Sí, hace Latinoamérica en mucho general, tiempo. ¿cachai? Pero yo creo que fue, él quizás fue como, no conozco mucho su trabajo, pero sé que es como el primer gran youtuber chileno. Sí, pues. Sí, un youtuber de. Yo me acuerdo que hasta le hacían como. Hacían como buscan como las estadísticas de cuánto gana ahora soy Germán. Sí, pues Y sí. era Sí. noticia esa weá, o sea. Brillo, pues sí. Yo me acuerdo haber visto una publicación una vez en TVN. En TVN, me acuerdo que hice una nota. Y bueno, tú cachai que las notas de TVN son 15 minutos, 10 minutos de hablando de cuánta plata gana Germán. Así, pues, weón, cachai. Y siempre hablan de cifras enormes y la lesera. Y es como, oh, que acá él está viviendo de una red, cachai, de que lo siguen, cachai, y está haciendo creador de contenido. Y como que yo siempre me fijé en eso. Es como yo quiero crear música, contenido, cachai. Claro. Y quiero que la gente la experimente y que le guste. Y poder seguir haciendo eso una y otra vez, ¿cachai? Claro. Esa fue como mi gran como sueño, así como mi objetivo, ¿cachai? Y la verdad es que igual es un objetivo permanente porque, pues, claro, uno mira, por ejemplo, las cifras que yo puedo tener ahora, ¿cachai? Que son súper positivas, pero no significa de que uno se vaya como a chantar, ¿cachai? Que no es así como, ya lo logré, cabrón, cabrón, lo logré, me voy, ¿cachai? Claro. Onda, ahora, como dicen, como exprimir la vaca, ¿cachai? No, o sea, la No, idea es como seguir y la constancia activo y la finalmente, como tú constancia, dices, claro. si tú no eres constante, el Sí, algoritmo bueno. como que te Sí, esconde, bueno, sí. el algoritmo te esconde. Ponte Claro. tú. Yo tengo un amigo que le hablo harto por Discord, que se llama, que tiene, la verdad es que todos acá no hablamos como por los nombres del YouTube, ¿cachai? A mí me dicen, no me dicen Francisco, me dicen, oye, Gato, o Gato B, ¿cachai? Como que todos nos conocemos así. Claro. Y este chico, su canal de YouTube se llama Tryhard Ninja. Este compadre. Es un artista que hace música de la misma para que yo, así hace música basada en videojuegos, ¿cachai? Claro. Basada como en esta área como media ñoña, ¿cachai? Y este compadre hace como puta un tema a la semana, así, de repente saca, de hecho hace poquito hace una declaración, como un statement así para la cagá, que dijo, hermano, 2023 te voy a aburrir porque voy a sacar un tema al día. ¿Qué En esa tipo parada, de ¿cachai? Y amigo? él es una cuestión muy interesante. A mí no me gusta su. Mira, esto es como muy propio. Pero a mí no me gusta su método de trabajo porque él es subcontrata todo, ¿cachai? Onda, Claro. él ahora es la cara. Es una marca, Tryhard Ninja, ¿cachai? O sea, a mí me gustaría eventualmente a futuro que Gato Paint se convirtiera en una marca, ¿cachai? Que yo creo que va para allá, ¿cachai? Pero una marca así donde yo pueda vender merch, ¿cachai? Donde yo pueda vender plushie, ¿cachai? Que ahora todos como los youtubers les va bien a plushie. Les va bien un peluche así. Entonces, como es la forma más como rápida, o Hasta el sea. doctor sí me dieron peluche Sí, ahora, pues, vos. weón, ¿cachai? No me sorprendería, no sé, ver a Germán con su plushie, así. Claro, Que era una claro. cuestión súper como común y entretenida de una forma, de una forma, lucrar como lo que tú has logrado, ¿cachai? De Claro. tener como este impacto en tu audiencia. La cuestión es que este chico contrata a todos, ¿cachai? Onda, de hecho, a mí, en un momento me contrató a mí. Y es por eso como que tenemos como un apego bien como compadres, ¿cachai? Onda, cualquier duda que tenga yo, porque él lleva más años que yo, así como de forma seria en YouTube. Onda, ponte tú. Yo estaba en cuarto medio, en 2012, y el compadre ya vivía de YouTube, ¿cachai? En esa parada.
¿Cachai? Y el 2012 no mucha gente No, no po, era como ahora, ni pues sí. siquiera, incluso 2012, ni siquiera en Estados Unidos, ¿cachai? Onda Claro. que los planes como de monetización, de cómo lucrar con esta bola, se movía en ese entonces, ¿cachai? Claro, Y él está. es que incluso el mismo negocio está todavía en desarrollo, yo creo. Entonces, Acá en Chile, yo creo que sí, sí, brillo, sí, po. es como muy chiquito. Yo creo que podríamos perfectamente llenar como, bueno, una sala de 50 personas con gente que de verdad está ganando lucas con YouTube, Sí, ¿cachai? sí, sí. O no sé, una salida de eventos, así. Claro, sí. Porque igual son diferentes modelos, ¿cachai? No sé, pues yo miro él y es como ya él es la marca y él le paga a una persona para que le escriba la letra, le paga a otra persona para que le haga el instrumental, le paga a otra persona para que le haga los banners, que en este caso son los thumbnails para YouTube, Claro. ¿cachai? Que son como las imágenes que tú ves ahí en miniatura, ¿cachai? De las miniaturas. Claro. Y le paga a otra persona para que le haga la descripción, le paga a otra persona para que se encargue de Discord, entonces como todo para todos lados, Lucas, 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 ¿cachai? Y en cambio, ¿por qué no me gusta mucho ese modelo? Porque yo soy un loco del control. ¿Cachai? Me gusta a mí mucho tener el control de todo, de mi contenido, ¿cachai? Y teníamos como, hemos tenido encuentro porque él me dice como, me dice, hermano, no te preocupes tanto del contenido, hermano, hace cualquier weá, si al final los niños lo van a escuchar igual, Claro. a los niños no importa lo que hay, les va a gustar igual, loco, ¿cachai? Dale. Y yo le decía, no, es que lo que pasa es que a mí, yo le pongo mucho cariño a la música y como que Claro. la idea mía es como, puta, si lo que yo componga, puta, tengo que parar, ponerme la parada de que a alguien le guste y que lo escuche y que no lo vaya a escuchar y que yo vuelva 2 años después y diga, oh, este tema está re bueno, oh, que era buen tema, ¿cachai? Claro. Como que tengo, soy muy exigente conmigo mismo como para decirme así como, no voy a sacar un tema cualquier weá una vez a la Claro, esas semana, ¿cachai? maquetas me van a poder que La, no tienes, claro, claro. sácalas. Entonces, no, pues yo ese modelo lo admiro, pero no lo miro de lejos nomás, ¿cachai? Claro. Porque es otra forma de abarcar YouTube que es como más de, ya como, bueno, ya yo creo que tener como 35, 40, 30, algo más de años que yo, o sea, yo tengo 27, él tiene 30 y tanto. Claro. Entonces tiene más experiencia que yo y él yo creo que en esta parada ya no está como tanto de como de, obviamente él ama lo que hace, ¿cachai? Y eso es una cuestión que hay que tenerla claro, ¿cachai? Que es como, Claro. solo porque esté haciendo algo comercial no significa que odies lo que estás haciendo, ¿cachai? Claro. Pero es que igual tiene su punto, en el fondo está haciendo harto contenido para que lo consuma mucha gente y Sebo. eventualmente se pierde quizá un poquito la calidad o la dedicación y tercer esos trabajos, pero como tú decís, un modelo completamente aceptable Claro. y yo creo que mucho, o sea, yo estuviera a la parada de él, probablemente estaría algo parecido. Los números, por ejemplo, es como el. Yo me preocupo demasiado del micro, pero él ve el macro, ¿cachai? Claro, Ve, claro. ve, yo veo como el contenido por video, él ve, puta, cuántas visitas me va a dar los 365 videos que voy a subir en 2023, ¿cachai? Debe ser una locura, po. ¿Cachai? Y puta, si puedo conseguir 1.000 visitas por cada, multiplico por 365 todos los días, es No, es como. una locura, Es una locura, ¿cachai? sí. Y es algo exponencial. Y puta, como que YouTube está apuntando para allá, lo cual lo encuentro igual es heavy. Porque es un Sí. peso para. Porque, por ejemplo, hace unos años atrás, me acuerdo que habían cortado los revenue. Onda, la gente que subía videos, por ejemplo, de 10 segundos, o 8 segundos, 11 segundos, ya no podía monetizar ese contenido. Ahora se agregó el concepto de shorts y todo eso. Y ahora, como que eso como alteró un poco como el algoritmo de YouTube. Claro, es que va Y de hecho, evolucionando sí, súper rápido, weón. Y de hecho es un algoritmo diferente, ¿no? No es como por ejemplo nosotros, que nosotros subimos videos, ¿cachai? De 3 minutos o de una hora. Ya, este es un video que tiene, que lo ataca X algoritmo, pero los shorts lo atacan un algoritmo totalmente aparte. De hecho, por eso, por ejemplo, ahora todos te dicen como, hermano, tenéis que sacar un short. Claro. ¿Cachai? Tenéis que hacer un short, tenéis que activar tu como los modos short de tu canal. Y subir contenido ahí, ¿por qué? Porque es un algoritmo aparte, ¿cachai? Y la Claro. gente de repente a lo mejor te encuentra por short Claro. en vez de encontrarte por los videos largos, ¿cachai? Sí. Y como hoy Y. en día es todo tan rápido ahí, esperando la micro, que se yo vi un lote Sí, bueno, pues, sí, boom. pues, es un muy buen enganche quizá el short, Sí, boom. claro. Y esa otra cuestión igual que me preocupa porque, o sea, yo admiro a la gente que me sigue hasta el día de hoy, ¿cachai? Porque igual ver 3 minutos, 3 minutos 30 es retención ahora Sí, y en sí, día y brillo, bueno, sí. es una retención que yo la veo pequeña, pero digo, puta, igual no sé, po, hay gente que tiene retención como de 10 segundos, Sí, es loco, una o locura, 5 sí, po. segundos, ¿cachai? Todo, hoy en día todo apunta a eso. De hecho, para mí igual es un tema. Yo hago podcast de 1 hora, pues Claro. imagínate, yo soy el Pero no, anti-youtuber, porque es que lo que pasa es que, a ver, lo que te comentaba pues. antes de empezar, que era como YouTube también tiene otro método, otra forma de evaluar los videos largos, ¿cachai? Porque Claro. hace unos años atrás hicieron unos cambios en los términos y condiciones y ahora evalúan por retención. O sea, no importa, ¿cachai? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 100.000 visitas en un video de 10 segundos, pero tú tienes 10.000,
en El un video video de no, una hora y media, claro, ¿cachai? se valora Las como mil visitas, la retención, sí. sostenidas de 1 hora y media te van a dejar el canal súper bien evaluado. Es decir, como, Claro, oye, a claro. este weón, te va a decir el algoritmo, oye, este Claro. compadre, ¿cachai? Está teniendo una retención de 10.000 usuarios en 1 hora y media, loco, pongamos algo publicidad, Claro, claro. motivémoslo, ¿cachai? Boosteémoslo en el algoritmo, ¿cachai? Claro. Esa es la forma que Pero trabaja aún YouTube. así lo masivo igual es como el short, la rapidez, po, lo masivo. Sí, Entonces sí. igual es como que... Tenéis como esas dos opciones, po. Sí, O te vais sí. por el short o te vais por el long, por el video largo, ¿cachai? Claro. Y así como contenido que la gente pueda, ¿cómo se llama?, disfrutar y ver mientras, no sé, po. Yo, por ejemplo, igual consumo caleta, yo consumo unos dos podcasts, ¿cachai? Que son podcasts gringos, como que son de puras cosas como tecnológicas, ¿cachai? Y es Claro. porque la gente que los trabaja, la gente que los que los que están en el mesón, ¿cachai? Son buenos ñoños, entonces yo me gusta de repente Claro. conversar o escuchar de repente, ah, ¿cuál es el computador nuevo que ha salido, ¿cachai? O qué, también, no sé, qué computador ya va a superpasar el Mac, ¿cachai? ¿Qué es la nueva tecnología innovadora, Claro, y ¿cachai? esos podcasts probablemente tengan lo que estamos diciendo, de, no sé, 45 minutos, pero full retención, por, cumplen más ese perfil, yo creo, ¿no? Sí. Sí, pues sí, yo te estoy hablando un podcast que tiene, no sé, pues, su 20.000 usuarios viéndolo, ¿cachai? En vivo. Y escaleta, pues, ¿cachai? 20.000 usuarios Caleta, es weón, es una escaleta. locura esa weá. Y eso es una cifra puta, ya es como ya sostenido, ¿cachai? Entonces los Claro. chicos se ven ahora obligados a hacer un podcast una vez al fin de semana, ¿cachai? Y Claro, agarran los claro. tópicos de la semana y lo hablan el día viernes, creo que. Claro. No, vamos para acá, pum. ¿Qué estamos hablando? No, empezaba a hablar como de YouTube, pero en el Sí. fondo estaba hablando que tú igual siempre le metiste ganas a YouTube, en el fondo, Sí, claro. siempre fue YouTube y nunca al concepto de banda, Claro, porque claro. veía la experiencia de Almost Wasted, de esta banda que te mencioné Sí, antes, po. y de Boqueros Project, que fue la última banda que estuve hasta el 2020, que fue una banda donde yo toqué batería, no voy a que nadie. ¿Tocaste batería? Sí, toqué batería ahí. ¿Qué Y que lo que pasa es que, a ver, si tengo que poner como así en un top 10 de mis instrumentos favoritos, ¿cachai? ¿Ya? Como que la guitarra está en primero, obvio, porque es como el instrumento que le tengo cariño y el primer instrumento que toqué, ¿cachai? Y Claro. el que básicamente con el que compongo, pero ahí atrasito, como mordiéndole el culo, está la batería, weón. Bueno, loco, Ah, si yo claro. tengo una buena batería, tengo esto, de hecho, gracias a los videos de Among Us, ¿cachai? Y todas esas cosas, yo me pude invertir en una buena batería, Qué ¿cachai? De hecho, la buena, batería del weón. Franco, pues, weón, la Tama, ¿te acordáis que estaba Sí, vendiendo una? Que perfecto, se la sí. compré yo, esa weón, pues. A la dura, Sí, el hermano me listo. dijo, hermano, estoy vendiendo la batería. Me tiré al tiro, así dijo, hermano, no la saca, ni siquiera le pregunté cuánto era, yo le deposité la plata a ese weón. Y guárdame la weá, déjamela ahí, ¿Cómo te culiao. la llevaste a un tarina? Lo que pasa es que yo tengo un dato de una transportadora, una transportista, un camión. Un Ya, camión okay. Como dos, de. tres días para montar en Expo, ¿no? Sí, Sepo. no, pues, como casi un mes. Pero es ¿Tanto? ¿por qué? Porque te voy a explicar. Porque resulta que esta empresa ¿Ya? transportista hace empaques y ¿Ya? hace como cuestiones como de. Creo que se llama Wheels Express. ¿Ya? Estos chicos hacen dos viajes al mes. Entonces, Ah, claro, ya, pues perfecto, supongamos, claro. caso hipotético, yo creo que la habré comprado en octubre y la compré el 27 de octubre. Y el 27 de octubre sale el camión. Cagué. Entonces tengo que Claro, tienes que esperar esperar hasta hasta el 15 de la... noviembre. Ya, si te Y el cacho. 15 de noviembre se agarra toda el empaque y el 17 sale. Claro, Caso entiendo. hipotético, digámosle, ah, me falté el 17 de noviembre, no está lista la wea. Ya, entonces ya el 27 de noviembre la agarramos. Claro, Y en diciembre recibo la wea. Entonces, claro, se extendió, pero ahí bueno. estiro. Pero ya la Pero tenéis fija, yo no, imagínate. la tengo ya en la Sí, me acuerdo casita, esa ya la he batería. tocado ya, todo, Sí, me así. acuerdo esa batería que estaba vendiendo el Franco. Qué bueno que Sí. te la quedaste tú, porque era la raja esa batería, Sí, a mí me weón. encantaba esa batería. Sí. Yo la fui a tocar, pues si yo me acuerdo que con el Franco y nosotros nos juntábamos que le iba a tocar cuando estábamos acá en Santiago. Buena. Y siempre tuvimos ese fiato. Sí, de hecho, es bacán esa weá porque es como. Estamos como lejos, ¿cachai? Estamos a 3.000 kilómetros de distancia, Sebo. ¿cachai? Que es como un país, de un país a otro, ¿cachai? Sebo. Pero seguimos teniendo como el fiato como del primer día que nos juntamos. Qué ¿No? Sí, buena, es weón. bacán, me pone súper contento de tener como de ese tipo de amigos acá, ¿no? Sí. Porque no son difíciles de mantener Sí. también. Y yo la verdad es que personalmente soy una persona de muy poco amigos. Como que me cuesta mucho hacer amigos, ¿no? Claro, Es claro. peludo, ¿no? Es peludo. No, pero sobre todo esta edad. ¿Eh? Bueno, soy más chico que yo, pero uno se va poniendo más reservado con los espacios, ¿verdad? Esa Sí, pues weá, loco, sí. sí, todo el rato. Así, ahí nomás, sí, con la batería, güey. Y la cuestión es que yo, como batero, ¿cachai? Igual tuve que lidiar con hartas cosas, hartos gastos. Y más encima, como productor y como artista, así como compositor, Claro. igual lidié con hartos gastos que no los tenía que atacar Poquero en este caso, porque Poquero, como yo era baterista, yo prestaba el departamento para ensayar, ¿cachai? Entonces, ya los gastos de arriendo de sala de ensayo, para afuera, ¿cachai? Claro. Al tiro. ¿Y cómo podía Entonces, tener un departamento? electrónica. Pero las vibraciones y todo.
recuerdo, no, me hacía el weón nomás, Ah, sí. sí, hacía el weón nomás, pero es que en ese entonces yo tocaba con un parche de malla, no tocaba con un parche de eso de goma. Ya. No, Y pero cuando pegáis con el bombo se escucha como sí, pues, se escucha como agarrado. el zapateo, algo agarra. Sí. No me acuerdo qué hice, yo me acuerdo que algo hice Ah, bueno, en que si la. tenéis vecinos buena onda, porque acá Sí, no se pues. podría ni cagando hacer esa No. wea. Ese es mi vasito, ¿cierto? Sí, póngale, Esta astilla la voy a poner. póngale. Así que fuiste batero también, weón. Sí, se va a caer acá el pan. Vamos a dejar todo el. No. No, no hay problema, vale. Sí, pues toqué batería, pero sabéis que me encantaba, weón. Me encantaba. Yo. Me gusta mucho tocar guitarra. Y yo soy bien. Como bien perfeccionista para la weá. Me gusta ensayar, ¿cachai? Me gusta tocar harto metrónomo y toda la weá, son cuadraditos, toda la weá. Pero la batería para mí era como una weá para soltar, así. Siempre Claro. me consigo. Yo siempre fui una persona introvertida, ¿no? Y eso era una de las cosas que. Igual o sea, no sé si introvertida, pero soy como chupada. Así como que me cuesta como hablar con un público enorme, así. Me costaría, ¿no? Como que tendría que aprender a ser frontman, ¿cachai? Claro, Esa es la cuestión. claro, Entonces, claro. como la batería está atrás, ¿cachai? Y está como básicamente fundida entre los toms y toda la weá, yo me puedo expresar tranquilo atrás de la Claro, te batería, sentís ¿cachai? cómodo, Me sí. siento cómodo, ¿cachai? Y eso también fue como un enganche con el Franco, porque el Franco es batero, ¿cachai? El Chivo. Franco es primero batero, segundo todo lo demás, Chivo. ¿cachai? Y bueno, ahí cómo se llama, igual aprendí calidad del Franco a nivel como ya baterístico, ¿cachai? Y le seguí dando, pues, con la Claro, batería y no paré. De hecho, yo claro. hasta el día de hoy, yo, por ejemplo, las baterías de los temas que tengo yo más populares, esas baterías las toqué yo. Están tocadas, Cacha. ¿cachai? Obviamente cuantizada y corregida y toda la weá de Sebo. producción, de postproducción que hay de la weá, pero yo la weá la toqué, ¿cachai? Y un weón tocando la batería. Y es otra cosa que también le da cierta como humanización al tema. Sebo, Porque yo me acuerdo que tengo todavía hartos contactos en Discord. sí. Y estos chicos yo les hablo y de repente les digo, cabrón, tengo la batería armada, ¿quién quiere batería? Así como, porque necesito tocar alguna hueá para probarla, para Claro. mostrarle el micrófono, Digo, probarte a ti o la mismo y electrónica, desafiarte ¿cachai? a ti Sí, mismo, pues. claro. Y siempre como que le grabo cosas a ciertas personas, muy como, así como, oye, tenía ese tema, ¿te acordás de ese tema? Sí, oye, te tinca que le grabo las baterías. Y como que a veces les cambio el arreglo completo, ¿cachai? Y las baterías quedan sonando como otro hueón, o sea, muy reales, así, Claro. y no las ocupan los culiados, pero no importa, ya. No importa. Es que igual ellos son igual que yo, ¿cachai? Onda, Claro. son como los control freaks, ¿cachai? Onda, son como les gusta mucho tener el control absolutamente todo, ¿cachai? Entonces como que alguien llegue y les diga todo lo contrario, es como, hermano, no te preocupes, ¿cachai? Yo me Claro. encargo de eso, ¿cachai? Y va a quedar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. No, tienes que tener el control de las cosas. Es que no, que no puedo, pero sí. Claro. No, pero ahí sí, con la batería, no, me gusta harto la batería, Qué buena. es mi segundo instrumento y hubo un tiempo que estuvo primero, sí, hubo un Ya. tiempo donde estuve muerto en la guitarra, no tocaba casi nada Claro. y me iba a la batería, sí. Me dio la batería. Bueno. Sí. Oye, y bueno, entrando un poquito en el tema como de YouTube, ¿cachaste este juego? ¿Le hiciste una canción? ¿Y cómo se? Porque fue el manso, fue un hitazo el huevo. Sí, Sí, pues. fue un timing perfecto, Sí, diría yo. sí. A ver. ¿Por dónde parto? Claro, llegó el 2020, Llegó la la pandemia. pandemia, Ahí te saliste de esa banda. salí de esa banda, corté lazos con la banda, así de nivel como banda, porque yo les sigo hablando a los cabros, yo los quiero calita. Claro. Saludo al Patito de Pokeru, Yamil y el Mauri también, que estábamos. ¿Quién más estaba? Estaba yo, obvio, saludo al gato. Ah. Claro, Albadero al actual batero, el Víctor, Lanza. que es seco ese weón, ese compadre. Yo me salí y llegó él, y te juro que la banda se puso súper apretadita, weón. Fue Ya, como, oh, qué vale. bacán. Porque igual estaba preocupado porque era como puta, igual estoy como dejando básicamente como un grupo a la intemperie, al aire, ¿cachai? Y me daría como lata que se desarme por algo como que igual salió como de repente, porque no es como que haya dicho como, cabrón, yo me voy, ¿cachai? O sea, cabrón, nos reunió, no sé, es que yo me tengo que ir. Fue como una llamada, loco. Después nos juntamos y lo conversamos y listo, ¿cachai? Ya. Y fue una cuestión como muy rápida, porque igual nosotros, me acuerdo que en 2020, en febrero viajé a Punta Arenas y viajamos por un mes, estuvimos un mes completo allá y llegué en marzo y en marzo fue la decisión, fue como, ya cabrón, yo me voy, Y fue ¿cachai? justo antes de que llegara la Y cagamos. fue justo antes de que la cagara, yo casi casi me cagaba, sí, de hecho Chivo. nosotros casi no nos dejan ni siquiera entrar al vuelo, onda, en esa parada, porque los hueones de LATAM te odio tanto, LATAM Todo, no. creo que todos digamos la Porque es que TAM. más encima, aparte de caro, justo la azafata que me atendió a mí en el principio del ingreso donde uno entrega las maletas, perdóname si me estoy viendo, pero fue una saco weá. Sí. Porque nosotros nos dijo,
que habían cerrado el ingreso de las maletas antes de la hora que nosotros teníamos en el celular. Claro, ¿Cachai? claro. Es como nosotros llegamos, Claro, era, no está sé, faltando la cuerda, en el fondo. claro, Es como que el vuelo demasiado antes, como, llegamos a las claro. 2:30 y aquí el celular dice que, no sé, el cierre de ingreso de equipaje es a las 2:40. Claro. ¿Cachai? O sea que tengo 10 minutos, llegué pero apretadito, pero llegué. ¿Cachai? Y dijeron, no, o sea, es que cerramos media hora antes. Ya están embarcando a la No. gente en el aeropuerto. Ya están embarcando a la Mala gente. onda, weón. Mala onda la Sí, wea, po. ¿cachai? Y bueno, puta, a nosotros casi nos da como una crisis ahí, como weón, de Me pánico así para la cagada, imagino, porque era como, weón. weón, no tenemos nadie, a nada, no tenemos nada acá en Santiago. No podemos perder este vuelo porque incluso en ese tiempo, en ese entonces igual estábamos todavía apretados de lucas, ¿cachai? Claro. Y ya al final hablamos con unas locas de ahí del servicio al cliente de la nada que ver con el ingreso de paquete y nos dijo, mira, si el vuelo todavía está, yo creo que tiene unos 10 minutos para ir al frontis del ingreso de la manga y pedir, implorar que por favor lo dejen pasar con maleta y todo y que las maletas las agarren y las bajen a bodega por ahí mismo por la manga. Claro. ¿Cachai? Y bueno, corrimos, ¿cachai? Teníamos un montón de guas de metal, ¿cachai? Porque nosotros le íbamos a tirar el equipaje y tuvimos que botarla. Porque Qué nos tuvieron que paja, hacer weón. el escáner, ¿cachai? Claro, Nos claro. tuvieron que revisar las maletas, ¿cachai? Y eso pérdida de tiempo y nosotros estresados como hermano, Pero tenemos que. qué cabrón lo contéis, pero en ese momento tenía que ser un nivel de estrés, pero así, No, una nosotros weá, estábamos. Y pero. después, cuando más encima, como que Santiago no quería que nos fuéramos porque el avión que nosotros teníamos cagó. Ah. No te estoy weando, ese era un avión, eso es como los 747, 77, no sé cuánto. Termina en 7 y empieza en 7 la weá. El número medio no me acuerdo. Eso, aviones grandes como internacional de la Tampo. Sí. Y el avión cagó, po. Tenía uno de los chequeos que tenía del inicio del avión, no funcionaba. Y hermano, nosotros llegamos a la hora y salimos como 1 hora y media tarde, weón. Nos corrieron el vuelo, ¿cachai? Imagínate el estrés que gratuito que tuvimos que ver. Una Nos hora y podíamos media aguanto perfectamente mono haber así. quedado, claro, Sí, po. podíamos haber quedado perfectamente y con mascarilla y toda la wea ahí, Sí, pero transpirado. llegar a esa incertidumbre, que no sé qué va a pasar, la campaña del terror, la gente Sí, corriendo así como película de zombies, la sí. weá. Sí, Y nosotros ahí en el avión esperando ya porque parta la wea, me quiero ir, po, weón. O sea, onda, porque ya tengo tanto estrés que lo único que quiero es quiero abandonar, ¿cachai? claro. Quiero que el avión parta y se vaya y yo poder cerrar el ojo y llegar a Punta Arenas y pues llegar a la bañera, ¿cachai? Que está todo el boom del miedo, ¿cachai? Sí, Con la po. pandemia. Entonces yo, en ese entonces me acuerdo que tuvimos que casi que empelotarnos antes de entrar a la casa, Sí, nos po. bañábamos, ¿cachai? Porque igual la gente en el sur es más como precavida, ¿cachai? Sí. Como que hay con más miedo, ¿cachai? Entonces nosotros, yo me acuerdo que, claro, pasaron como 2 horas, luego nosotros, el vuelo era como a la 1, nos habremos ido como a las 4, 3, ¿cachai? Entonces tuvimos como 2 horas y algo parado en el aeropuerto. Con el estrés extra de las maletas, ¿cachai? Y de lo que nos dejaron pasar, fue todo absolutamente gratuito, weón. Claro. Puta que Y lata, igual, weón. puta, igual dentro de todo fue una lata, pero fue como un alivio saber de que por lo menos no perdimos el vuelo. Mirando el macro de la weá, el Claro. micro es como, puta, mal, 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 pero el macro es como loco pudimos viajar, Sí, ¿cachai? vos, sí. Y ahí nos fuimos a Punta Arenas, por loco, y lo abandonamos. Oh, qué terrible esa weá. Esa historia, vos, esa Sí. aventura, vos, la Sí, cagó. no, imagínate, no, si con mi polola somos como los perfectos para tomarnos con weas así, es impresionante, man. No, me cago. Bueno, y ya como que ya agarró vuelo brigio tu carrera en YouTube, pues, o sea, Sí, de como de allá, en el fondo. ahí. Porque con la pandemia se No, popularizó este juego, pues, el sí, es que lo que Among pasa es que, Us. claro, pues nosotros, yo llegué allá y, puta, una de las grandes razones por las que viajé fue porque, puta. Yo, gracias a YouTube, de cierta forma soy como agnóstico un poco como de la región, ¿cachai? Anda, no importa la región que vaya, siempre que haya puta fibra óptica, weón, así, y Sí, pues. una señal de corriente, weón, Claro. yo puedo trabajar ahí, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, claro, agnóstico de región, me fui, no, me tiré, porque igual Claro. allá me ofrecían como mejores como cambios de vida que los veía como más positivos, Sí, como que pues. la Bueno, y región. en regiones rinden más las lucas, hay menos estrés, hay menos taco, hay menos todo, Sí, ¿no? hay menos tacos, pero igual Punta Arenas es una ciudad cara. Entonces, igual Ah, es como cara. es cara. Es Ya. cara. Entonces, nosotros, por ejemplo, los primeros años nos lidiamos con arriendo, ¿cachai? De hecho, mi suegra dio la guarda, weón, porque nosotros nos mantuvo en su casa harto tiempo. Nos dio hartos cuidados, ¿cachai? Y nos ayudó a firmarnos hasta hace muy poco. Si nosotros, de hecho, nos fuimos de esa casa, llegamos a 2020, y nos fuimos a casa en 2022, como mitad de año. ¿Cachai? Es que Entonces, bueno, partiendo de ser igual cuesta, pues, sí, no po. sé, pues. Y 2020 ya llegamos ya y yo sin trabajo, sin nada, ya, pues ahora dedicarse a YouTube. O sea, seguir haciendo lo que estaba haciendo, Claro. pero de alguna forma tratar de hacerlo funcionar.
Claro, pues llegó el boom de Among Us, ¿cachai? Este Among Us, este bicho raro, independiente, ¿cachai? Que no, no, que yo dije, ah, esta es mi salsa, y aquí me tiré, pues, me tiré con el contenido de una nomás. Y le pega al gato, al parecer. O sea, Al al parecer sí, parecer, bro. al parecer. Sí, O la todavía no, cagaste. se viene, Claro, a crecer pero más. ¿cómo se te ocurrió? Porque en el fondo está como el juego de moda y justaste como, no sé, tu estilo que te gustaba medio nu metal, como que usaste las temáticas, fue Sí, como, pues, es que yo lo que qué pasa es que fuerte que yo. fue un acierto así, pero Es bueno, que perfecto. lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo no voy a andar componiendo algo así como. No te voy a componer un funk, ¿cachai? Pa el juego si yo no compongo funk, Claro, ¿cachai? claro. Y otra de como de la. Como cifra, o sea, de como de los puntos positivos que tenía para mí, hacia mí, onda que me convenían a mí, era de que había muy poco artista de este mundillo. Que estaba haciendo contenido metal rock, ¿cachai? Como pesado. Entonces fue como, entonces sería como básicamente el primer weón que hace una canción como rockera de esta banda, ¿cachai? Claro. Y yo me tiré, ¿no? Pues, o sea, yo me acuerdo, esas semanas fueron brígidas. Porque fue como, vi un artista, que es bien conocido en Estados Unidos, que se llama 6G5. Vi que él subió un video, yo me acuerdo, subió un video el 14 de septiembre. Y nosotros estábamos con mi pareja a meterle a jugar a Among Us porque nos gustaba creer el juego. Y después cachamos, oye, ¿y onda? Parece que esta weá es viral. ¿Cachai? Claro. Y yo me acuerdo que mucha gente me decía, hermano, diría hacer una canción de esta weá. Porque siempre como que la idea es como ir agarrando como el trending y tratar de como mascar un poco para ver si a lo mejor la chunta del gato. Sí, Po. pues, sí. Y la cuestión es que escuché este tema a este compadre y fue como, oh, sí, parece que esta weá prende ya. Y voy a hacer un tema con mi onda. Hablé con este chico que es un artista independiente allá de Estados Unidos que se llama Flack y él compuso como una línea melódica muy chiquitita, como 8 segundos, 5 segundos de melodía y me la mandó, me acuerdo, y estábamos tan motivados que el tema lo compuse ese mismo día, así completo. Onda, lo único que Cebolla. me faltaba y que trabajé como 2 días, fueron como 3 días intensos, Ya. después de como del 14 de septiembre fue como el inicio así. Desde ese entonces estaba métale componer la canción así todas las tardes trabajándola. Claro. Y no sé, pues 2 días después ya estaba lista, completa. Cacha, qué ¿Cachai? buena, Y weón. yo me acuerdo que ese primer tema igual fue complicado porque yo me acuerdo que empezamos a trabajar el video, que el video también lo trabajamos nosotros, ese video está dibujado por nosotros. Ese video lo dibujé con mi pareja y yo, ahí los dos Claro. pegados al computador así con ojo cuadrado, weón. Animando, aprendiendo a ocupar los programas de nuevo, porque yo hace años que yo no agarraba un programa de animación o un programa de edición a tal punto que tenía que como editar algo, ¿cachai? Claro. No, y hacer Entonces un fue video un. de 3 minutos, igual, hay un mérito aquí, pues, bueno, sobre Sí, todo po. si no estáis como al Familiarizado día, con las claro. herramientas, ¿cachai? Claro. Y para mí fue un tema de aprendizaje. Es como que me tiré, aparte de tirarme a los leones, también me tiré a otro león más que me está agarrando de las patas, ¿cachai? El otro me tiré en la cabeza y de las patas porque uno era porque los software que no ocupaba hace años, ¿cachai? Claro. O que no ocupaba de forma tan brígida, ¿cachai? Como para hacer un contenido tan complejo que es animar, ¿cachai? Que es como Claro. un trabajo audiovisual. No, fue de loco esa semana, pero dio fruto, loco. Y Claro. hay una cuestión, una anécdota que yo creo que también me ayudó Galeta a que el canal empezase a crecer y como que empezase como a tener como, estar como a boca de todo, que fue que un youtuber muy famoso de Anglo, así, que creo que es sueco, no sé qué wey, se llama Rumi Official, o sea, oficial, Rumi Official. Y este chico es súper seco, tiene harto base de video, reacciona, hace un montón de leseras. Y la cuestión es que este chico, por el viral, porque tú cachai que los músicos de repente también tienen que hacer como video reacciones, contenido como totalmente ajeno a lo que ellos hacen como música, para seguir teniendo como el enganche. Sí, todo el La rato, cuestión es que sí. este compadre hizo un video y compiló, y el editor, que bueno, Dios lo guarda al editor culiao, porque bueno, él agarró mi tema, ¿cachai? El weón agarró mi tema. ¡Dura! Agarró mi tema y lo. ¿Y cómo se llama? Hizo que este compadre, que tiene como, no sé, ponte tú, unos 15 millones de suscriptores, reaccionara a mi tema, ¿cachai? Hizo una video reacción de mi tema, ¡Oh, man. qué Y lo mejor y lo más buena, loco weón! es que el video lo ocupó como thumbnail, ¿cachai? Claro, Mi video. O claro. sea que agarró mi video y como que empezó como a los primeros 3 segundos como de enganche de los videos, la forma en que editan los videos ahora los compadres.
siempre son como de enganche. Y ocupó el coro de mi canción para hacerle como, oh, está buena la wea, así. Y, bueno, Oh, y yo fue estaba. de cero a 100 esa Sí, hueá. bueno, fue Sí. como. Y encima, en el mismo video, cuando yo lo vi, yo estaba más contento que la mierda. Sí, Estaba me como, era, uy. imagino saltando. Sí, pues saltando así como un conejo, weón. Estaba como tu gato así para todos lados, así agarrándome de la cortina, así para la cagada. Sí, pues fue una cuestión de loco. Yo no lo podía creer. Un youtuber que yo lo vi tan ajeno a mí, Claro. alguien que yo nunca creí que iba a tener una interacción, incluso hasta indirecta, ¿cachai? Así como viese un contenido mío, lo criticase de cierta forma, como lo Claro. juzgase y dijera que la weá está buena. Es como, Claro. oye, el tema está bueno, esto es diferente, esto es como medio 2000 rock, así decía como en inglés, como Claro. medio 2008, Como New 2005, Metal, me como el gusta, fondo, así. sí. Porque sí, por lo diferente, porque él ponía los otros temas de Among Us, ¿cachai? Y eran todos como popeados, medio como Claro. pop, medio a la onda así, no sé, pues. Ay, qué artista, no sé, Dualipa, No, no sé ¿cachai? si te cacho, Más en el como más fondo, popeado. Shakira. no tan de nicho como ese nicho tan Claro, pues una weá súper como arraigado que es New tremendo Metal, pues, contraste, claro. ¿cachai? Y le gustó caleta, pues. Y le gustó caleta. Y ahí después llegó mucha gente al video, así como, oh, vengo del video de este tanto, tanto, qué bacán, loco. Y Buena. esa weá, pero empezó. Y ahí ese momento cuando vi esa weá, ahí fue como, loco, es que me tengo que tirar de encéfalo ahora, Sí. weón, para hacer otra canción. Sí. Y ahí fue cuando traje la otra canción y en esa canción le puse más cariño. O sea, en esa canción tuvimos como 16 días, 16, Sí, como ponle unos conocer, la que 14 fue como días de así. septiembre a octubre, o Sí, sea, bueno, sí. fue unos 17, 27 de septiembre salió el tema y el 14 de octubre ya estaban los demás afuera, arriba. Pero y tuviste 14 noches sin dormir, así. Bueno, pero así para la cagada. Es que igual, es que imagínate, es que es como. Una cosa es componer el tema. Ese tema Sí, creo que uno bueno. de los temas que compuse más rápido porque estás así como a. Loco, es que cada segundo. Cada hora que pasa, ¿cachai? Es un momento donde yo podría haber sacado un tema Claro. y el tema le podría ir demasiado bien y esto me podría disparar así a la cresta. Claro. Lo que es como que el primer tema me metió al trending, pero ahora lo que tengo que hacer es agarrarme con la otra mano y Sí, no po. No soltarlo, soltarlo. O sea, hubiese esperado 3 meses para sacar no. la otra weá, sería otra historia. Sería otra Sí. historia, ¿cachai? Es como fue, el timing fue, pero perfecto. Claro. Y claro, pues, o sea, los primeros días después de que salió el video, pues está todo full motivado, ¿cachai? Después de que este compadre te vio tu video y que estaba teniendo buena recepción, ¿cachai? Fue ¿Y no como. cacháis cómo le llegó el video a este Ale y todo esto, No weón? tengo ni puta idea. Porque me Yo lo imagino que yo creo que. que tiene que haber pasado es que yo igual ocupé estrategias para, ¿cómo se dice? Posicionar el video. ¿Cachai? Está la típica de los hashtags, está la típica de los de la descripción, tiene que ser de una cierta forma. Claro. El thumbnail, ¿cachai? Que en este caso es lo que se ve en la miniatura, tiene que ser de cierta forma, ¿cachai? Para que la gente clique, ¿cachai? Y todas esas weas, Claro. te lo juro, todas esas cosas en ese video están positivas, están todas para arriba. Versus todo lo que había subido desde 2011, Claro. ese video le voló a la raja absolutamente a todo lo que había Sí. subido. Pero. Porque yo antes había tenido un viral el 2014. Ya. Y ese fue el primer video que a mí me posicionó en comunidades, ¿cachai? Que me Claro. dijeron como, ah, este es el gato Ben, ¿cachai? Claro. Pero nunca nada a este nivel. Nunca, Claro. nunca, nunca le Claro, pasé. porque me imagino que tú subiste el video, tuvo unas visitas, qué sé yo, y fue como después de unos días que de repente ¡puf! Sí, Explotó. bueno, sí, es una cosa así como, claro, tú esperáis que los videos tengan un crecimiento exponencial, ¿sí? ¿No es cierto? Que Sí, sí. es como en una curva en ascenso. Claro. Ya, este video tiene una curva como que parte de cero y después se empina como al 100 de un Sí, paraguaso y sí. después sigue, hermano, como Claro, que no existe esa curva, fue una línea recta. no era ascendente, claro, una línea recta la wea, y era para la cagá. Yo me acuerdo estar esa semana, encima como, es que esa es la hora bacán porque es como todos los méritos se dan a nosotros, ¿cachai? A Claro, mí y a mi pareja que me ayudó en ese entonces a trabajar el video. Porque el video lo rajamos nosotros dos, ¿cachai? Y ese video posicionó el canal de una forma muy positiva en la mente de los niños, en la mente claro. de la gente que ve este tipo de contenido, ¿cachai? Y me empiezan a como a relacionar con otros artistas. Entonces, Claro, como, ah, claro. bacán, entonces ya estoy posicionado a punto de que creo que podría subir contenido a otras cosas y estaría firme, ¿cachai? Claro. Y eso se mantuvo y eso siguió ahí. Y eso es lo que, la verdad es que yo me siento súper como contento ese weón, porque. No, y tenés que estarlo porque en el fondo es un contenido tuyo, tú partiste de cero y más allá de todo lo que tú puedes hacer con tus manos es que te la jugaste, po, weón. Sí, ¿Cachai? es Te que eso fue. lanzaste a la weá. Es que hay que lanzarse. Y eso es otra cosa, porque igual hay mucha gente, y me ha topado ver muchos artistas emergentes, conocidos, ¿cachai? Gente que yo admiro mucho porque son muy buenos músicos.
Y siento como que se dan muchas vueltas, hermano. Sí, bueno, pasa caleta, Esa saca, sí. onda, yo tengo unos amigos, ¿cachai? Que se sacan unos temazos, pero para la cagá. Y yo le digo, hermano, en vez de estar invirtiendo, no sé, pues, en vez de estar gastando de 300, 400 lucas en tomarte la plata y en, no sé, pues en estar carreteándola y en no sé, pues en producir la weá, de repente, bueno, trabaja la weá lo más rasca que podáis, pero saca la weá, ¿cachai? Y pone todas tus lucas en la presentación audiovisual en una red social tan abierta que es YouTube, Claro, ¿cachai? YouTube, Porque claro. YouTube es una red social, ¿cachai? Claro. No es, no es un, es un servicio de streaming. Pero como medio fallido, porque ¿cachai? Sí. Tengo su entonces como que tenían un plan que se llamaba YouTube. No era YouTube Premium, pero era otro tipo de premium, donde llamaban a ciertos creadores de contenido y hacían contenido exclusivo para la gente que tenía contratado YouTube Premium, ¿cachai? Claro. Tú no lo podías ver a menos que tú pagases para poder ver ese contenido. Ya esa weá es como el mismo, la misma estrategia como de mercado que Netflix, ¿cachai? Claro, Que les claro. falló, que se dieron cuenta de que no iba la weá por ahí. Entonces, si sí, volvieron a los sistemas de antes Claro. y mataron a esa weá. Claro. Y si es que yo creo que hay algo que las bandas chilenas nos equivocamos porque nosotros le metemos mucho lugar al Spotify, hagamos esto, pero YouTube es la weá más, es la red más grande del mundo, weá. Sí, bueno. Y toda la gente que no ve tele o que no ocupa Spotify o que no sé qué, puta, todo el mundo ocupa YouTube, todos, o al menos la gran mayoría. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú decís, como de meterle muchas ganas a YouTube. Es que YouTube es una red social más permisiva porque de partida, primero que nada, es una comunidad, ¿cachai? Y es una comunidad que la formamos todos, ¿cachai? Como Claro. con creadores de contenido. Spotify yo lo veo como un product placement, así como que tú tenías un producto, tenías esta canción y tú la vas a colocar en una vitrina con un montón de canciones que suenan igual a la tuya, que son mejores que la tuya y que son un montón de cosas que la gente que escucha juzga, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, yo de repente estoy en un Spotify y se pone una canción que no me gusta, la vas al tiro, se acabó la weá y tú no ganas ningún Claro, peso esa weá, claro, nada, claro. ¿cachai? En cambio aquí en YouTube eres más permisivo porque tienes una, como puedes agarrar un nicho diferente, ¿cachai? YouTube tiene algoritmos también, Spotify también tiene algoritmos, ¿cachai? Pero YouTube de cierta forma te busca tu nicho de forma orgánica, ¿cachai? Y cuando hablo de como que te permite más cosas, es que puedes cagarla sin miedo a repercusiones, ¿cachai? Porque Claro. anda a botar una canción a Spotify, weón. ¿Cachai? El tremendo trámite, weón. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Porque Spotify tú no presentas un contenido, tú presentas un producto. Sí. ¿Cachai? Y No, al aparte final, se eso gestiona también. a través de agencias Sí, pues, externas, todo ¿cachai? Y hueá, o todo sea, un pues. huevo, ¿cachai? Yo he intentado botar canciones por Spotify. Y me tengo que contactar con mi distribuidor, ¿cachai? Y el distribuidor me dice, hermano, es que es un trámite la wea. ¿Estáis seguro que quería hacer esto, cachai? Y yo dije que sí, y aún así, aunque hayan botado las weas siguen arriba, Ah, ¿cachai? Y hay errores, ¿cachai? claro. Hay errores. Entonces, Claro, de, yo tú administras tu contenido uno a uno. Si queréis sacar sí, po, esto, si queréis duplicar claro. esto, puedes hacer lo que queráis, sí, pues, sí. Y claro, pues YouTube también podía hacer otras cosas, po. Por ejemplo, hay gente que, no sé, po, me arriesga porque el video ese la está lloviendo. Se hizo viral y toda la weá. Y yo al tiro hice una versión de ese mismo video de una hora. Porque esto es lo que te digo yo del algoritmo de los videos largos, ¿cachai? Claro. Que los afecta de forma diferente. Y la gente beneficia la retención, ¿cachai? Claro. O sea, los creadores de contenido los beneficia. Entonces yo digo, ah, voy a subir el mismo video en un loop. Llega un punto y la canción termina y vuelve a empezar de nuevo. Durante una hora. Durante una hora. Y la gente lo ve, hermano. Te lo juro que tiene como 30.000 visitas el video, culiado, weón. Y también con instrumental. Bueno, ahí tenía otro video más, ¿cachai? Claro. Subir la instrumental del tema, ¿cachai? Gratuita, disponible para todos los weones si la quieren bajarlo. O sea, Claro, weón, pirátela, me importa un pico. Vean la weá, ¿cachai? claro, claro. Pagan lo que quieran. Y en su momento incluso hasta pensé en hacer cursos con la weá. Como Claro. ya, como quieres aprender a mezclar o hacer lo que hago yo. Te paso la multipista al tema culiao, ¿cachai? Y Claro. weón, mezclémoslo juntos, retoquémoslo, hagámoslo de nuevo, ¿cachai? He pensado en hacer esa cuestión, pero es como. Igual uno es harta pega. Y lo otro es que igual ese es como el nicho del nicho del nicho, ¿cachai? Sí, Porque sí. si bien yo sé que hay mucha gente que me sigue a mí, que hace música, creo que la gran mayoría son unos niños y lo otro es que más gente que me escucha. Entonces como Claro, que de claro. repente es tiempo que a lo mejor podría invertir en otro lado. Claro. Sí, Y esa es porque otra la cosa. gente que quiere aprender a hacer toda esa pega que hiciste, no sé, claro, como tú decís, ya es súper agotado el público. Bueno, ¿qué onda? Para que salga vuelta tenés que cobrarlo así carísimo, no, no sé, ahí Sí, ya bueno, es ese es otro un tema. tema. Y Ya, escaleta, y a mí me o sea, te encantaría, echáis una loco. tarde en la web. A mí me encanta el concepto de educación, ¿cachai? Onda, yo soy de igual creyente de que
Los músicos, ¿cachai? Nosotros como artistas no deberíamos guardarnos ni una wea, ¿cachai? Por ejemplo, si me llega un weón y me dice, hermano, oye, ¿cómo hago esta wea? ¿Cómo hiciste sanar la batería así? No, digo, yo no lo hice esto, esto, esto y esto, esto, Claro. y esto, y toco un bombo y dije, oh, qué bacán, le Sí. decía, eso es todo, y eso es lo que hago, ¿cachai? Yo soy súper transparente con qué es lo que yo le hago al instrumento porque no, esto no debería ser una fórmula, ¿cachai? Claro. Lo que debería ser como lo que la gente enganche es lo que tú compongas, Claro, lo ¿cachai? que salga de tu mente, pues, Lo que salga de no tu las mente, herramientas ¿cachai? que tú ocupas, Claro, po. las herramientas, si bien, claro, hay unas cosas que hacen sonar como más ricas que otras, ¿cachai? Pero eso no es, no, eso se puede copiar, ¿cachai? Sí, Mientras po. que lo que tú compongas con ella es diferente, Sí, ¿cachai? po, Y sí. ahí eso es lo que te va a marcar la diferencia, ¿cachai? Porque yo, Claro. por ejemplo, podría perfectamente pasarte toda mi herramienta a ti, Y yo no puedo pero no hacer esa weá, podría, no. pero no podría, no compondrías una canción como la compongo Sí, yo, po. porque la canción la escribo yo, ¿cachai? Sí. De hecho, como un tema, como un punto así como un asterisco así, hace poquito estoy trabajando en un tema nuevo, de hecho, que va a salir muy pronto, que se llama, no tiene nombre todavía, pero habla sobre un juego que es de un tren araña, que es un Ya. tren de un juego de terror, que es un juego donde tenéis que, ¿cómo se llama? Es como un pseudo escape room, así tenéis que conseguir pistas, tenéis que conseguir un montón de tareas, ¿cachai? Y escapar y derrotar a este monstruo, este demonio que está en una isla, que es una isla abierta, ¿cachai? Es un juego que va a salir para Play hace un tiempo Ya. más. Está para PC. Y el juego se llama Chuchu Charles. Se llama. El Chuchu como del tren así. Y Charles es como el nombre de este demonio. Y la cuestión es que el juego le tuvo un boom, no tan grande como Among Us, ¿cachai? Pero es como una temática que me gustaría tocar, ¿cachai? Y fue como, y voy a componer un tema para ese tema. Y la cuestión es que hice ahora, que ahora, ¿cachaste? Que está el boom con la weá, con la inteligencia artificial y la weá. Sí. Le escribí a una inteligencia artificial, le dije, hermano, escríbeme un tema en el estilo de Gato Pay. Y bueno, me escribió una letra re buena, weón. No te estoy weando. ¿En Y serio? hay letras que hizo que yo no agarré literalmente el borrador que me hizo, ¿cachai? Yo lo ocupé como corresponde, lo ocupé como borrador, agarré las mejores rimas, las mejores weas que me hizo, y las mezclé todas y las hice de todo un coro, ¿cachai? Ya, perfecto. Entonces yo lo estoy ocupando la inteligencia artificial como corresponde, como una Como herramienta una para herramienta, una no como herramienta, algo que ¿cachai? reemplace tu Sí, trabajo, sí, no, po. porque no te va a reemplazar, sí, de hecho, y porque a mí una inteligencia artificial no me va a hacer una melodía como la hago yo, ¿cachai? Claro. Todavía no, pero no, porque ¿cachai? Hoy en Sí, día po. no, entonces como Sí. una buena herramienta para de repente salirte, porque ha pasado harto, que es salir como del bloqueo blog artístico, Sí, ¿cachai? El sí. art block, ¿cachai? Que como que estáis como atarrancados y que, es que no sale nada, es que esta weá está fea, esto está bien. No sé, como que es una muy buena herramienta El para salirte un poquito autosabotaje de... también. El autosabotaje es Sí. horrible, y es muy común, Sí. es Ahora, más pues, alto. Sí, ahora sí, ahora que va. que ya estamos medio O sea, no, sauna. pero todavía no estamos bañados. Sí. Claro. Oye, bueno, y tu nicho hoy en día, lo que tú apuntas, ¿no es cierto? Es como un juego, hacer una canción a un juego, y en eso está. Y por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo tu meta es sacar un video? Ya, es que primero que nada, depende las ganas que tenga mi audiencia, porque por ejemplo, gran parte de la audiencia que me sigue a mí y que está suscrita ahora a mí, ¿cachai? 20.000 suscriptores son, por ejemplo, antiguos, ¿cachai? Ya. Porque son antes del boom. Ya, Y estos son perfecto. como muy fanáticos de otro tipo de juego, pero hay 180.000 que son de Among Us, ¿cachai? Es como, hermano, es difícil, porque igual tenéis 180.000 pelagatos, ¿cachai? Gente que está muy atenta a tu contenido, pero de Among Us. Entonces ahí Tipo. como que estoy como en un conflicto en el canal, porque yo quiero hacer contenido de otras weas, Pero Among Us es como pero Among Us es como, me conocieron tu por eso, caballito de weón. batalla, Yo claro. cuando salgo a la calle, yo no salgo vestido así, yo salgo con el astronauta culiado, así me ve la gente, ¿cachai? Es como, soy un astronauta, weón, yo no soy el gato culiado, ¿cachai? Entonces como que tenéis que de cierta forma como agarrar ese como concepto y tratar de convencer a la gente de que esto otro que estáis haciendo Claro. es igual de bueno. Y esa es la parte peluda, porque Claro. me ha pasado que después de los videos virales, los videos que vinieron después les fue como el hoyo. Así les fue mal. Pero es que Hubo cómo mal rendimiento, igualáis, ¿qué ¿cachai? más tiene? ¿Cuánto eran 27 millones de visitas? 27 millones de visitas, claro. Bueno, es que cómo igualáis esa weá y cuánto que no sé, Sí, cómo. es que igual es una. Igual es otro peso mental que tenéis que como. Así como ser honesto contigo mismo, porque esto es una weá que hemos conversado con este chico que digo yo, que como que subsidia a toda esta gente para que le haga las cosas, Claro. que él me dice de que estas cantidades de cifras son como que se dan muy pocas veces, y que, puta, el síndrome del impostor, vaga la redundancia del juego culiao,
Se repite caleta por eso mismo, ¿cachai? Porque decís como puta, es que el otro tema no va a ir bien, tiene que ser mejor que este otro tema, ¿cachai? Claro. Pero de cierta forma, igual el síndrome de estas canciones, ¿cachai? El Ajá. impostor y otras cosas, me ha ayudado a encontrar una fórmula para mí, ¿cachai? Porque yo antes probaba hartos intros, probaba hartas formas de componer verso, esto, como que estas dos canciones me ayudaron como a decir, ya, el intro tiene que ser así, el verso tiene que partir en X segundos, el Claro. precoro tiene que formar de cierta forma, tiene que tener cierto tipo de beat, la voz tiene que entrar de cierta intensidad al coro, ¿cachai? Después del primer coro tiene que venir X arreglo, ¿cachai? Que un puente para el segundo verso, después llega el segundo verso, después llega un precoro, ¿cachai? Y toda esta estructura me la hice gracias a estos videos porque me ayudaron como. Básicamente me crearon estos dos videos una línea, así como una línea que tengo que seguir ahora en este momento, Claro, ¿cachai? Y no claro. tengo que salirme porque no tengo para qué. Porque esa otra cosa, el músico igual, por alguna razón, como que igual de la gente que yo, por ejemplo, conozco, hay harto músico progre, ¿cachai? Como bien como la parada, como que son como anti-estructura, ¿cachai? Gente como que le gusta probar las cosas. Pero pucha, igual es que ese es como un nicho bien chico, ¿cachai? Hay, ¿cachai? Existe gente. Pero puta, no sé tú, pero yo encuentro que la gente, no sé, por la gente progre, ¿cachai? De la gente que escucha música más progresiva, igual es un nicho súper chico, Súper chico, ¿cachai? sí. Sobre todo hoy en día. Claro, wey, más chico incluso que, no sé, porque que el nicho del rock, weón, ¿cachai? Claro. Es como el nicho del nicho del nicho, como te decía, ¿cachai? Sí. Entonces, como que apelar a como estrategias como de estructuras de canciones más popeadas, ¿cachai? Ritmos más simples, ¿cachai? De repente, claro, tiras un 7 cuarto, un 6 octavo, lo que queráis, ¿cachai? Pero hacerlo de forma entretenida para la baila, porque al final los temas progres son temas de baila, Sí, ¿cachai? no dejo pensar lo que decís de Nickelback. Nickelback tiene esa fórmula como me hace sentido que sea tu inspiración, digamos, como Sí, una pues. fórmula más o menos armada de un coro pegote, un riff pesado, todo combinado, sí. Es que yo creo que ellos se van en la vara de que cada. Y es el cuático componer así, ¿eh? Porque igual, por ejemplo, tenía una ley. Ellos, en este caso, ¿cachai? Tienen una label detrás, tienen una firma, ¿po? Entonces, igual hay una presión de cierta forma, ¿cachai? Y es como. Cada canción es una posibilidad de hit, Tipo, ¿cachai? Entonces, esa igual es una hay una mentalidad de heavy. exigencia y La presión mayor. exigencia de cada uno es mayor, ¿cachai? Y me ha tocado, por ejemplo, no sé, pues ahora los últimos temas, los temas que he sacado después de los virales, han estado re bueno. Onda como que me he sentido como que súper como conforme con las composiciones, ya más allá de del rendimiento que tengan, ¿cachai? Pero siguen todos como la misma línea. Y eso es como, lo que, como digo, lo que me ha ayudado, ¿cachai? A mantenerme como recto en lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Y también encontrar mi sonido, ¿cachai? La eterna búsqueda del músico, ¿cachai? De su Tiempo. sonido, ¿cachai? Y puta, sería bacán que un día, ¿cachai? No sé, pues yo en 10 años más, ¿cachai? Diga, puta, escuché una weá así y diga, ah, esta weá es más gato pein que la chucha, así como una cuestión así, ¿cachai? Ser influencia para más Sí, gente, pues sí, po. influencia para más gente, ¿cachai? Claro. Y me ha pasado ahora que incluso yo a mis 27, ¿cachai? Me ha pasado a escuchar artistas chiquititos, onda, canales chiquititos, ¿cachai? Que me siguen a mí, que no Claro. sé, pues tienen 1000 seguidores, que tienen 800 suscriptores, y de repente sacan una canción así, y escucho el ritmo, así como, oh, esto suena como que está inspirado en mí, así como, oh, qué nada, y la va a cagar. Es como, a mí me pone muy contento eso, porque Puta, es que igual. encuentro un honor gigante, o Sí, sea, pues. un legado, tu trabajo trascendió más allá de las visitas, pues, o sea, es otra hueá, Es para cagar, pues. y a mí me pone muy contento eso, porque, puta, me encanta. Que no solamente se crea una comunidad alrededor del juego, alrededor de canciones, porque yo ahora, yo siento como que las canciones como que cobraron vida propia, no sé cómo explicarlo. Es como porque se hicieron tan virales, que es como que ya no están, no tomo control de ellas, como que ellas Claro. son, es como que conoce, el que conoce a Isayu Ben, ¿cachai? Y va Sí. a ser a Isayu Ben de Gato Pain, no es como, Sí. ¿cachai? De Gato Pain, ah, de Isayu Ben, ¿cachai? Sí. Como que conocen la canción primero. En el fondo yo creo que te cuesta procesar el alcance que tuvo tu Sí, trabajo. bueno. Es una weá que, o sea, es que 27 millones de personas, bueno, más que todo Sí, Chile, pues. pues, weón, cachai, Como una locura. anécdota, esa canción, la canción que llegó a los como 20 y pico millones de visitas, llegó a ser esta que yo no me la voy a creer, yo estaba como, oh, no voy a ser, que fue la canción número 30 más escuchada en Perk. Sí, estaba en el top 100, llegó a un top de no sé dónde chucha cómo llegó, pero me llegó una notificación a YouTube, me dijo, felicitaciones hermano, tu canción ha sido una de las canciones más escuchadas. Fue como una semana donde Perk, ¿tú cachai Perk? Perk es una ciudad de Australia, creo Sí, que es. de Australia. Carney, uno de mis bandas favoritas de ahí, de Bird. Carnival, ¿no es Sí, cierto? y Heath Ledger, el guasón de Batman.
que se murió, también de Eso. parte. Ya vos, entonces me llegó la notificación y me dijo, felicitaciones, Gata Wayne. La canción, ahí está lloviendo, como la weá, como casi plantilla, ha sido la canción número, creo que llegó a bajar casi hasta el 20. Pero llegó un momento, ¿Esa weá? 30, ¿cachai? Dijo, es la canción más escuchada en YouTube Music en Perk. Fue como, oh, no podía creer. ¿Esa Y fue como, fueron como estadísticas que yo no, nunca me las iba a creer. Así, weá? ¿Cómo, weón? como tanto, tanto reach, que lo tanto Sebo. alcance, como yo soy un culeo re chico, Perkin, así, en Chile, weón. Y tuve un alcance súper enorme y fue como muy. O sea, obviamente yo estaba emocionado, que estar como un orgullo, ¿cachai? Y también, obviamente, después, más adelante, después del año haber sacado las canciones que se hicieron virales, recibí mi plaquita a 100.000 suscriptores, Sí, ¿cachai? pues Llegué a me los 100.000. Yo imagino. nunca creí en mi puta vida que iba a llegar a los 100.000 seguidores, menos ahora que tengo 200.000, ¿cachai? Claro. Ahora Y que la está en weá el sigue millón. creciendo, ahora vamos por el millón, claro. Hay que seguir trabajando. Sí, pues sí. Y es una cosa muy loca porque uno no espera que uno. Esa otra cosa que me impacta, que es como cuando uno hace bien las cosas y lo hace todo coordinado y sale todo bien, Claro. todo pasa demasiado rápido. Eso me pasa ahora, que es como que todo pasa, boom, y como que de repente ya está ahí en el millón. O ya vaya a estar en los 500.000, ¿cachai? Y me he dado cuenta de que una vez que tú superáis una cierta cantidad de suscriptores, como que el crecimiento es muy, muy, porque Se es genera como de como una masa. Es como. automatización, por así decirlo. No, es que yo creo que lo que pasa es que como igual la gente se basa harto en los números. ¿Cachai? Que por ejemplo, si yo ponía otro weón que se llama Perro Pain, weón, y el weón tiene, no sé, 30.000 suscriptores, y está Gato Pain y tiene 200.000, obviamente van a decir, ah, es que Gato Pain debe ser mejor que Perro Pain, ¿cachai? Entonces es Claro, como, sí. entonces voy a suscribirme a este weón, porque si hay 200.000 personas suscritas a este weón es porque claramente tiene alguna weá buena, ¿cachai? Claro. Sin ni siquiera mirar el contenido culiado, si es así, Sí, ¿cachai? Es no, como la sí, primera me hace impresión, sentido, sí. como me suscribo. Y van a ser suscribirse es gratis, pues ahora huevo, Sí, ¿cachai? po. El suscribirse al final, hoy en día es un número que no dice absolutamente nada. Así por eso te digo, ¿cachai? No sé, poníamos un ejemplo antes, era Nico, ¿no es cierto? Nico Nico Ori. Gregori, que tiene. Va para los 2 millones de visitas, o sea, 2 O millones de un millón seguidores. seis, creo que ya el Va para Nico. los 2 millones, ya, según ya tiene 2 millones. Y no tiene el reach que tuvieron las dos canciones que digo yo, ¿cachai? Ah, claro, porque su ¿Cachai? contenido Y se va a popularizar lento. yo tenía 80.000 seguidores cuando la web se hizo viral, ¿cachai? Claro. Entonces, como esa cuestión igual es una cosa como que de repente es una, yo le digo como una anomalía, que es como que tú esperáis que un canal demasiado grande tenga contenido demasiado viral. Y esto es Claro. muy raro que un canal demasiado chico tenga un contenido extremadamente viral. No sé si tú, ¿cachai? Un youtuber que se llama MrBeast, que es como que anduvo por acá por YouTube, o sea, por Chile, en Oh, ni Antártida. idea, ¿no? MrBeast es un compadre que hace videos para YouTube, pero lo hace como con temática así como no sé, po, hizo recreó este juego de la serie de Netflix en la vida real, ¿cachai? ¿Cuál es el juego de serie Netflix? Ese el de la niña que gira para atrás y después da la vuelta a los chinitos, esos que después matan así, ¿cómo se llama? Hay una serie de Netflix que hizo muy viral en un momento, hace Una un año serie atrás. de Netflix. Ojo, no me acuerdo. ¿Dark? No, tiene que haber sido Dark, tiene que haber sido. Es una serie que fue como del momento que se hizo viral. Ya, pues la Ya. cuestión es que este chico tiene un budget pero enorme y tiene muchos. Según tiene como 140 millones de suscriptores, una cosa así. Como un canal demasiado grande. Y la cuestión es que me han llegado comentarios de dos youtubers que se encargan de hacer videos como basados en licencia, que licencian canciones y hacen videos para su canal. Claro. Y me han llegado dos compadres diciéndome, hermano, que te fue súper bien. Y como que me dijeron, esos videos tuyos son una anomalía porque tienen visita a lo Mr. Beast. Como que los compararon con. Ah, ya. Entonces, esa es otra wea brígida porque es como comparar un canal de YouTube en ese entonces de 80.000 seguidores con uno de 100 millones, weón, ¿cachai? Claro, Entonces, como claro. un video como totalmente ajeno al canal tienen las mismas cantidades de visitas, ¿cachai? Porque Claro. se viralizó demasiado rápido. Entonces, son esas anomalías que digo yo, ¿cachai? Que son como muy, muy locas, como, oh, Cuático, porque ahora, como yo me pongo en todo ese ejemplo, digo, y todavía me cuesta procesar cómo mierda pasó la wea, sí, ¿cachai? weón. Porque Sí, te ponía en los ejemplos, por eso digo que es como una anomalía. Pero obviamente yo, volvemos al tema de los méritos y todo eso, como yo obviamente digo, como ya, es que igual nos sacamos la cresta, y como que igual fue un buen timing, ¿cachai? Y claro. nos esforzamos caleta para que las cosas salieran en una fecha determinada, ¿cachai? Me vienen a buscar, ¿no? Ah.
no, fue una cuestión de loco, fue una cuestión de loco. Buena, man, qué buena. No, felicitaciones por tu trabajo. Como digo, cuando el Sí, Franco po. valió un amigo youtuber, yo vi la web y me caí a raja, man. Y de hecho, vos lograste hacerte que darme No, no te visualizaciones. preocupes. Igual lo voy a. Ocha, es que igual es un tema porque, por ejemplo, si bien yo tengo una comunidad de seguidores que son de habla hispana, es muy chiquita. Eso, la ¿Cachai? mayoría de tus seguidores por lo que tú me contáis son de Estados Unidos, son Sí, como son. habla ¿Hablan anglo? ¿Lo anglo, diría? son ¿Como anglo? anglosajones, Sí. Claro, entonces es un tema, por ejemplo, van a. Capaz que, no me sorprendería, sí. pero capaz que, por ejemplo, yo comparta este video así y digan. Te Ah, lleguen el comentarios en chileno, inglés. No, te lleguen comentarios en inglés, ¿cachai? Es como, claro. ¡oh, qué bacán! Te lleguen comentarios en inglés y decís, ¡ah, qué raro! Pero yo sé que va a llegar gente de habla hispana a ver este video y que, bueno, Claro. mando un saludo. Son chiquitos, son poquitos, son No, poquitos. pero bacán, bacán, Sí. bacán. Oye, llevamos como 1 hora 10, he estudiado 2 horas 45 minutos, pero la No, pero conversa ha estado muy vamos, buena. otra hora vamos, ¿no? Otra hora. Vamos. Todavía nos falta. Claro, todavía nos falta. Oye, no se grabó, hay que No hacerlo se luego. grabó, oh, vaya, partamos Votamos entonces. los asamos una vez también, Oh, bueno, loco. esa broma me da mucho pochón, ¿no? Sí. De hecho, Pero ahí bueno, ahí como que está te está dando Respaldo, la. respaldo. Ya, no, pero ese Sí. ángulo está bueno del Sí, video. está de aquí, ya sé. Oye, ya para ir cerrando, bueno, te agradezco mucho estar acá, compartir tu experiencia, tu No, gracias por trabajo, ¿verdad? invitarme. Un honor tenerte acá. Bueno, el Franco que nos hizo el link, el otro invitado a este podcast que no ha venido, Sí. guapo, pero Saludos, Franco. Franco, un grande. Tienes Sí. Me que venir. gusta acá, el Sí. Franco. ¿En Siempre, serio? sí. Ah. Siempre pasa, güey. Un golazo. Sí. Oye, una pregunta, bueno, un poquito ajena. ¿Alguna película o serie que estés pegado ahora viendo? Así como para recomendarle a la gente que te sigue. Oh, la última serie que vi fue un anime ¿Ya? que se llama Spy Family, que es una serie que estamos viendo con mi pareja y es muy chistosa, te juro ¿Sí? que es demasiado ridícula y demasiado muy como va a pasar la talla, Sí, así, Spy Family, así sí, como familia espía. Spy X Family, así, Ah, ya. sí, Ya. y ¿Netflix? esta está en Crunchyroll, ¿se llama, Ah, no? ya, sí, una aplicación que es solo Sí, anime, sí. solo de anime, ¿no? Ya, No, muy perfecto. entretenida, loco, con la. Genial. No, nos consumimos las dos temporadas, pero de una temporada parece, como de un paraguas, así, ¿no? Exquisita la Ya. serie, muy entretenida aún. Ya, la Y la raja. animación es muy rica, así que full recomendada su stream. Bacán. ¿Y música que estoy escuchando ahora, algo para recomendar? A ver. Oye, sí, buena pregunta, porque Sí. igual es como. Es que la verdad es que he estado tan agnóstico de disco y cosas así. Te iba a pedir el nombre del disco de Nickelback que me comentaste del 2015, creo, Ah, que es una que amalgama una de. amalgama Sí. de. Ya, ese es el No Fixed Address. Ya, del Como NO 2015. Fixed, con ED al final, ¿Ya? address. Como no hay, como sin dirección, una cuestión Ya, así. perfecto, lo voy a escuchar. Me llamó mucho la Sí, atención lo que me es que dijiste, como. que. Vaya, es que de partida son muy buenos los temas. Y te das cuenta que como que se repite esta fórmula que digo yo, que es como de que ellos intentan con cada canción hacer un hit. Claro. Como con cada canción de alguna forma u otra Claro. chuntarle, No, y que sea como metalero, después balada, después funk. Yo no me sí, imagino pues, a Nick tiene un tema escuchando funky. funk. Es que es muy chistoso, weón. Es que imagínate una Explorer culiada con Sí, pues. brillantina, weón. Es como, qué weón. La weón es bonita, pero es como Sí. la weón rara, weón. Sí. Tú esperás que la Explorer sea negra, weón. Claro. Así como opaca, ¿cachai? Marula la weón. Digo, Claro. no, con brillantina la weón. Así brillosa, así como una de esas, como la Disco Ball, así. La Claro. weón como una Disco Ball, así. Claro. No, entretenido, ¿no? Ese Buena. disco, bueno, a ver, ¿qué música? Oh, tenés razón. Es que tendría que. Tengo el Spotify y iba a cacharlo, Sí. así. A ver. Algo, Cachemos. experimento. Es que no, es que Experimento es social. muy chistoso, ¿verdad? No, pero voy a escuchar el disco Nickelback, porque yo Nickelback cacho puta, los grandes éxitos nomás, y la típica que salió como el 2002 que se llama This is How You Remind Me. Oh, pero es que ese En la raja esa temazo. canción, sí, bueno. Wucha, yo creo que vamos a tener que darle vamos a tener que darle el premio a Nickelback, porque puta, Nickelback sacó un disco el año pasado, así que ando como rayado Sí, con ¿y ese. bueno el disco? Es que, a ver, como alguien que se tiene toda la discografía así en CD, weá, Spotify, pegáis, es como más de lo mismo, pero al mismo tiempo no. Como que tiene como un refreshing, como que intentaron. El disco se llama Get Rolling se llama, y es un disco que sacaron en noviembre de 2022. Ya. Es como Hace reciente, es poquito, reciente la muy weá. poco, sí. Y mis maricones no vienen a Chile, aunque raya me da, Nunca han venido a weá. Chile, dijo. Una vez Ya. vinieron y no vi, no fui, weón. De puro ¿Cuándo weonado, vinieron? vinieron. Teloneando a Bon Jovi hace unos años atrás, bueno, tiene que haber sido 2014, 2000,
Ya. ¿14? Hoy me pillé ahí, Hace sí, rato, no ¿cachai? cachaba, Yo no creo que tenía cachaba. que haber leído re mal acá en Latinoamérica, porque igual es una Es banda. que yo creo que Nickelback tengo entendido que es muy muy grande en Canadá y Estados Unidos, pero en Chile y en Latinoamérica como que no es tan Yo grande tengo Nickelback, ¿sí? entendido que son grandes como del polo, como todos los continentes que están en el norte, onda Ya, como América ya, del Norte, ya. Europa, Euroasia, Asia, Ya. ¿cachai? Porque Y en Chile, Australia, que en como. Latinoamérica no sé si te has asistido, pero no es tan grande Nickelback. No, bueno, es como una banda bien rebuscada, encuentro yo, pero es una buena banda, man, una buena Claro. banda que me recomiendo harto. Y como te digo, ¿cachai? Yo no solamente escucho música para pa disfrutarla, ¿cachai? Me ha costado. Si de hecho el último disco lo vacilo harto, me gusta caleta, tiene buenos temas, pero como que me he perdido últimamente como en escuchar música para disfrutarla. Como que, ¿sabéis qué me pasa? Que últimamente he estado escuchando harto, por ejemplo. Weas que nada que ver, onda Dua Lipa, ¿cachai? Onda weas más popeadas, como súper ajeno al estilo que toco, ¿cachai? Claro. Porque también me pasa exactamente lo mismo que con Nickelback, que es como que analizo demasiado la música, es como, o Miley Cyrus también es un artista que yo últimamente estaba escuchando harto y que he disfrutado demasiado los últimos temas que ha sacado, bueno. Bueno, es que yo creo que como decías tú de Nickelback, como que esto de ejemplo con Miley Cyrus, como que no te gusta el estilo, igual tenés que estar, tenés que cachar lo que está haciendo y cómo lo ha Es hecho. que sí, es Sí. que lo que pasa es que. Es para la cagada, porque yo creo que podríais perfectamente poner un tema de Nickelback del último disco y un tema de Miley Cyrus al lado en la misma lista de reproducción y podrían estar pareados muy bien, ¿cachai? Pueden emparejarse muy bien. Claro. Y esa es otra weá que me gustaría lograr con mis temas a futuro. Es como lograr que los temas sean como agnósticos del género, pero no de las listas de reproducción. Cosa que la gente, si quiere escuchar múltiples cosas, y es como gente que escucha mucha, como molido de todo, ¿cachai? Pueda estar mi tema entre medio, ¿cachai? Pero igual me gustan los heavy, o sea, me gusta de repente cabecear, ¿cachai? Vacilar los riffs, ¿cachai? Claro. Pero eso, o sea, que Rolling de Nickelback, yo creo que vamos a dejar darle el trono al premio a Nickelback, de que estamos con weas así, bandas favoritas. Ya, la raja. Igual, otro disco que me tuvo mucho rayado el 2018 también, guardado como ejemplo, es ¿cómo se llama este? Era uno de Three Days Grace, que es otra banda canadiense. Ay, Yo tengo mi algo con Canadá, man. Sí. Sí, oh, no me acuerdo cómo se llama. Oh, no me acuerdo. A ver, Oscar. Sí, dale, A dale, no, buscarlo, no hay a buscarlo, a problema. buscarlo. Ahí Marcelo edita, A ver, aunque Marcelo, edítame acá, por sí. favor. Bueno, Marcelo ama que los videos sean de 45 minutos, pero Marcelo, te queremos, que es lo importante, ya media hora extra. Dale nomás con calma. Agáchate y conócelo. A ver. ¿De Canadá también? Sí, bueno, es una banda canadiense. Sí, no, de hecho los canadienses tienen, son súper Three Days educados, son súper Grace. piolitas y tienen buenos Nunca he temas. escuchado esa banda, weón. Loco, tienen unos temazos. Bueno, es que el último disco del 2022 como que me decepcionó un poco porque ¿Ya? esperaba que tienen buenos temas, sí. Ya. Como que buscan hacer como algo muy parecido a lo que hace Nickelback, pero es como una banda que yo creo que ya está como más tirada como para este como más emo rock, ¿cachai? Como un Ya. poquito más alternativa. Ya. Mientras que Nickelback es como una amalgama de rock, metal, pop y un montón de leseras, ¿cachai? Un montón de géneros. Mientras que esta es más rock duro, ¿cachai? Ya, perfecto. No tienen temas que son así como lo hace Nickelback, ¿cachai? Que son como unos pop, otro es más pegote y el otro no. Son todos como rollados, todos ricos. El disco se llama Outsider, que es del 2018 de Three Days Grace. Luego lo recomiendo, caleta. Ese disco, yo creo que porque estos buenos tuvieron un cambio brígido, porque el 2014 se fue el vocalista. Ya. Y el vocalista era puta el del de partida, ¿cachai? El que estaba desde el principio de la banda, y esta banda es como del 90 y tanto, creo, o el 2000, parece. Y se fue y llegó otro vocalista, ¿cachai? Y al vocalista este nuevo le costó caleta como encajar en la banda, man. Ya. Brígido, el cambio, igual, pues si tenía una banda que tiene trayectoria con discos Sí, platino antes, ¿cachai? Y después tenía como que partir de cero y llevar el frontman, pues, ¿cachai? Seba, peludo. Llenar lo que el otro weón llenó, ¿cachai? Que a lo mejor te puede costar. Y ese disco, que siempre es como, no sé qué va a pasar con las bandas, que a veces como que los segundos discos siempre son como los más ricos, así. Sí. El primer disco con algo que cambia es como una weá rara, pero el segundo es como la pulida de todo Sí. lo que hicieron antes, ¿cachai? Y mucho mejor trabajo. Como que terminó encajada, Como terminó digamos. por encajar, Claro, claro, claro. ¿no? Y ese disco es súper rico, con las melodías, Buena. los riffs, todo, es muy encachado.
Ya, la Fue Backlog. recomendado, The Outsider Three Days de Grace, Judas Priest, Outsider. claro. Ya, Y Get bacán. Rolling de Nickelback, loco. Dos bandas Perfecto. canadienses. Canadá Sí que se ganó un. sí, voy a guardar los dos discos para Sí. escucharlos. Me dedicaron caleta. Canadá se llevó la bandera de. Sí, le ganó. La voz de los 80 lo La presenta. onda. Pateando piedra. Claro. Oye, Gato Pain, de nuevo, muchas gracias por estar acá, compadre. No, gracias por la Felicitaciones invitación. por tu trabajo. No, Muchas gracias gracias a por vos, man. compartir tu historia, tu trabajo, tu éxito, también tu frustración que no hay. Así que, de verdad, No, muchas, muchas, gracias. muchas gracias. No, yo feliz compartiendo. Bacán, Me muchas encanta. gracias. Muchas gracias, compa. Así que eso, chiquillos, muchas gracias por ver el capítulo. Sigan a Gato Paint, aunque lo sigue mucha gente, pero igual creo que sea su canal. No, uno nunca sabe, uno Nunca nunca sabe, sabe nunca cuándo se sabe. han vuelto las cosas, por eso digo, que mantenerse ahí Claro. siempre, siempre humilde y siempre ahí, Bacán, poquito, compa. así uno Muchas se gracias mueve. por estar acá. No, gracias. Nos vemos, chiquillos. Chau, chau.